dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. Melodías espirituales de siempre. Por su inefable amor. De la Himnología Cristiana Evangélica le ofrecemos Cánticos Espirituales Memorables. Bienvenido al programa que le presenta los bellos cantos de la fe evangélica. Sin duda usted conoce este coro o este estribillo, como le llaman los expertos en la música. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. La letra de este canto viene del famoso compositor Isaac Watts. La música es de Ralph Hudson. Fue compuesta la letra en 1885 y la música también viene de ese tiempo. De Isaac Watts podemos comentarle que nació en 1674 y murió en 1748. El padre de Isaac, dice la historia, que era un sastre y estuvo dos veces en la cárcel por sus creencias religiosas y luego también tuvo una escuela con internado. El joven Isaac era el mayor de 9 hijos y el padre se preocupó por la educación de su hijo, de manera que aún de niño este estudió el griego, el latín y el hebreo. Su padre era también diácono de una iglesia independiente. Isaac era alumno serio y aventajado, y un médico de la ciudad ofreció educarlo en una de las universidades para que llegara a ser pastor de la iglesia anglicana. Pero Isaac no aceptó y estudió en una academia cristiana no famosa. Después llegó a ser pastor congregacional y también profesor. Isaac realmente nunca fue robusto, y su gusto por el estudio y su mucha actividad parece que afectaron su buena salud. En 1712 una fiebre hizo que no solo renunciara al profesorado, sino que la iglesia le nombrase un copastor. Aún así, solo algunas veces pudo trabajar. Fue a pasar un fin de semana con un hermano espiritual muy importante y se quedó ahí 33 años hasta que murió. Algo pudo hacer como tutor de los hijos del dueño de casa y capellán de la hacienda, y cuando su salud lo permitía, trabajaba escribiendo. La historia dice también que empezó a escribir poesía desde muy pequeño. No le agradaban los salmos tan literalistas que cantaban en su iglesia, y un día se quejó de ello ante su papá, quien le respondió: «Bueno, hijo, escribe tú algo mejor». El joven lo hizo, y al domingo siguiente la congregación cantó su himno. Así estimulado, siguió escribiendo himnos, y llegó a ser uno de los más destacados himnógrafos. Tanto es así que a menudo se le llama el padre de la himnodia inglesa. Más que a ningún otro se le debe a Isaac Watts el que las iglesias independientes en Inglaterra dejasen de cantar solamente los salmos. En mucha de su lírica, Watts decía que presentaba los salmos como David lo habría hecho si hubiese vivido después del tiempo de Cristo. Isaac Watts llegó a ser un hombre de letras muy importante, muy famoso, no solo en su época, sino que durante mucho tiempo después. Los colegios y universidades en Inglaterra usaban los libros de Watts sobre filosofía y geografía, y hasta el día de hoy, los himnos de Isaac Watts son muy famosos, como el que ahora le presentamos para comenzar nuestro programa titulado En la Cruz.
cruz, en la cruz, de primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. El siguiente himno que le presentamos se titula Prefiero a Jesús. Este es un himno cuya música es de George Beverly Shea. Con más de 90 años de edad, George Beverly es quizá el solista evangélico más conocido y también que canta con tantos años de edad. En 1943, el hermano George Beverly conoció a Billy Graham mientras él era un cantante de un programa de radio en Chicago llamado Songs in the Night, Canciones en la Noche. En el año 1947, cuando Billy Graham estaba organizando su primera cruzada en Charlotte, Carolina del Norte, le pidió a Beverly Shea que se uniera como un solista a su equipo de trabajo. Desde aquel tiempo, el hermano Beverly participa en las cruzadas de Billy Graham y le hemos conocido y le hemos encontrado en eventos evangelísticos a nivel mundial de el ministerio de Billy Graham. George Beverly Shea nació en Winchester, Ontario, Canadá, en 1909. Su primer involucramiento dentro de la música cristiana fue en el coro de la iglesia de su padre. También George Beverly ganó un premio Grammy como el artista que ha grabado más de 70 álbumes de música sagrada. Cuando él tenía 23 años, escribió la música de lo que más tarde llegó a ser conocido como el himno Prefiero a Cristo o Prefiero a Jesús, como dice la versión original. George dice que su padre era un pastor metodista en Canadá y luego también en el estado de Nueva York. Su madre era una gran pianista y una gran organista también en la iglesia. Y ella acostumbraba a tener muy cerca de su piano el poema de Rhea Miller, es decir, la letra de este himno, Prefiero a Jesús. Rhea Miller había dicho y había escrito, yo prefiero a Jesús más que el aplauso de los hombres. Y ese poema impactó a George Beverly Shea, y quizá él fue el primero que escribió la música, por supuesto, y también cantó la letra de este himno que ahora nuestro invitado nos presenta, titulado Prefiero a Jesús. Andar en él.
En el programa Melodías Espirituales de Siempre estamos presentando los bellos cantos de la fe evangélica con la excelente voz del barítono Ray Robles, o como es correcto, Ray Robles. Realmente fue un milagro que sacó a Ray Robles de una vida sin propósito a una vida dedicada al servicio del Señor Jesús. Muy solicitado y en gran demanda, Ray viajaba de ciudad en ciudad cantando en famosos clubs nocturnos en los Estados Unidos. Mientras él cantaba en el mundo, una madre cristiana le seguía con sus oraciones, que nunca cesaron de pedirle al Todopoderoso que su amado hijo Ray buscara y viniera a los pies de Cristo Jesús. Después de 12 años de intensa oración, esta madre tuvo el gran gozo de ver la contestación de sus oraciones. Ray le dijo a su mamá un día: «No sabes cuánto agonicé en oración todos estos años, hasta que por fin encontraste a Jesús». Ray nació, creció y se educó cerca de la gran ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Una gran habilidad de expresarse por medio del canto y una voz de barítono muy dulce, muy suave, le ganó la fama y llamó la atención de tanta gente. Ray fue llevado a estudiar al Conservatorio de Florencia, en Italia, imagínese usted. Después de 5 años de servicio militar, continuó también estudiando y capacitando su voz en un famoso centro de ópera en Hollywood, California. Pero cuando se convirtió, pensó que su carrera ya había terminado. No podía cantar al mundo el mismo canto de antes, y no tenía aún el canto que un día Dios le iba a dar como testimonio de su nueva vida en Cristo. En el verano de 1955, en un campamento cristiano, Ray dedicó su vida y talento al Señor diciendo: «Lo que tú quieras, donde tú quieras, Señor, soy tuyo para servirte». A las puertas de la oportunidad para testificar por medio de los himnos del canto en iglesias latinas y anglosajonas y en distintas organizaciones se abrieron. Ray viajó por todos los Estados Unidos, por México, por Centroamérica, por Sudamérica, por el Caribe, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. En el año 1958 fue invitado a participar con el gran evangelista Billy Graham en campañas evangelísticas en América Latina. El doctor Billy Graham dijo de Ray:
Ah, Dios usó su ministerio del canto de gran manera para tocar corazones de tantas personas en el mundo de habla hispana. El canto que ahora nos presenta Ray Robles se titula Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Gracias por su preferencia para este programa Melodías Espirituales de Siempre. Realmente nos alegra saber que usted es amante de los himnos clásicos de la fe evangélica, que usted disfruta y se edifica escuchando estos cantos. ¿Conoce usted este himno que se titula El mundo no es mi hogar? La letra dice: La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? Y el coro dice: No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Este es un himno de H.C. Ball, quien nació en 1896 en el sur de Texas, en los Estados Unidos, y bueno, pertenecía a la iglesia Asambleas de Dios. Escribió mucho y contribuyó tremendamente a la formación de nuestro paquete musical que hoy disfrutamos. De nuestro hermano H.C. Ball presentamos este bello canto titulado El mundo no es mi hogar. Stop.
lamentablemente el tiempo de nuestro programa es breve y por eso debemos ya presentar el último canto y por supuesto también despedirnos ya de usted, amante de la buena música cristiana evangélica. Hemos tenido en este programa la voz de Ray Robles, el acompañamiento musical al piano de Rudy Atwood y al órgano de Les Barnett. El último himno que ellos nos presentan se titula Todo a Cristo, yo me rindo. Es un himno cuya letra es de Hudson Van Deventer. Nació en 1855, murió en 1939. Este hermano era norteamericano, estudió arte, durante varios años enseñó arte y ortografía en escuelas públicas. También era de la iglesia metodista. Se sintió llamado al ministerio pastoral y fue reconocido como predicador local. Hizo obra evangelística en los Estados Unidos, Inglaterra y Escocia, ayudado por el hermano W.S. Whiting, quien también era un cantante y quien escribió la música de este himno titulado Surrender, que significa rendimiento o entrega. Nuestro hermano ya jubilado en Florida, hermano Van Deventer, influyó tremendamente en un joven que después sería el evangelista Billy Graham. Este hermano escribió la letra y el hermano Whiting escribió la música del himno con el cual cerramos nuestro programa en este día. Se titula Todo a Cristo, yo me rindo. Espirituales de siempre. Por su inefable amor. De la etnología cristiana evangélica le hemos ofrecido cánticos espirituales memorables.